Buenas tardes, sábado 2 de febrero. El Año de las Luces es una película del año 1986. Un reparto excepcional. Un día de 1974, atención, en la barra de un bar, un hombre de 50 años llamado Manuel Huete le cuenta a, su, a un chico de 16 años llamado Fernando Trueba, director de la película, un episodio de su vida que ocurrió en 1940, eh, cuando tenía 15 años, concretamente en un preventivo antituberculoso situado en Sierra de Gata, provincia de Cáceres. Doce años más tarde, durante el verano de 1986, y tras escribir el guión con el gran Rafael Azcona, Fernando Trueba rodaba la que sería su quinta película, con dos adolescentes de 15 y 16 años, nombre que nos resultará familiar, creo, espero, a la mayoría, Maribel Verdú y Jorge Sanz. Atención, eh, Jorge Sanz, Maribel Verdú, Verónica Forqué, Manuel Alexandre, Rafael Aparicio, Santiago Ramo, Chuslan Priave, eh, José Saza Atornil, llamado Alias Saza. En fin, ahí lo dejo. Como hay gente que siempre ha dicho de que el cine español es un cine impresentable, pues lo siento. En el cine español tenemos auténticas joyas cinematográficas. Este reparto en Hollywood estaría en los altares de Hollywood. Ahí lo dejo. Buen fin de semana. Y todos los que tengáis por delante, suerte. Gracias.